Bien, señores, estamos de regreso aquí en Objetivo 5 con mucho más y vamos a ver un trabajo de Junior Trinidad sobre los perros Pitbull. Vamos a ver. En menos de un mes, dos niños han muerto tras ser agredidos por perros de la raza Pitbull. El primero fue el niño Juan Antonio García Alvarado, de 3 años de edad, quien recibió profundas mordeduras de tres perros Pitbull el pasado 16 de abril en la cara, el cuello y el cráneo cuando se encontraba junto a su madre Patricia Alvarado en una villa turística propiedad de un francés en el sector La Ballena en Samaná, donde ésta era empleada doméstica. En este hecho, una mujer también resultó herida. El caso más reciente es el del niño Jendri Ruiz, de tres años de edad también, quien fue atacado en el cráneo y el cuello por otro perro pitbull, cuando éste se encontraba de visita junto a sus padres en la residencia de un tío en Barrio Lindo, en el municipio de Constanza. Ante estos hechos ocurridos en menos de un mes, hablamos con el veterinario Rafael Rodríguez para que nos explique el por qué los pitbull atacan a las personas. El perro pitbull no es un perro bariloso. Si cualquier perro que no se maneje bien, que no tenga un buen control, eh, con respecto al dueño que lo respete, va a tener accidente en cualquier raza, no solamente con el pitbull. Para la Procuradora Fiscal de Protección de Animales, Marilyn Lois, estos perros no son agresivos, sino que se trata de su crianza dada. No, ningún perro nace asesino ni violento, ninguno, ellos nacen puro angelito todos. La agresividad de un animal depende en la mayoría de los casos, si no te lo digo todo, del humano. Estos perros a nivel mundial son catalogados como ofensivos, a tal razón que en Arizona un juez dictó cadena perpetua a un perro pitbull que mató a un niño de cuatro años para evitar que sea sacrificado. Se conoce de antemano que en el país los dos últimos casos donde los niños han resultado muertos, los perros han sido sacrificados. Junior Trinidad, Objetivo 5.